Saludos a todos. ¿Quieres conocer cuáles son las diferencias entre un caldero espiritual y entre una enganga? ¿Quieres conocer sobre este tema? Quédate hasta el final de este video. Empezamos. ¿Qué es un caldero espiritual? Un caldero espiritual está dedicado, está fundamentado, está armado a un muerto, a un espíritu que camina con la persona, ¿ok? Eso está dedicado a un espíritu, a un muerto que camina con la persona, solo a eso. ¿Qué objetivo tiene? Para que esa persona le rinda culto y adoración ahí, en ese caldero espiritual. Es el único objetivo que tiene el caldero espiritual, lugar de adoración a un muerto. ¿Por qué se arma el caldero espiritual? Porque ese muerto, ese espíritu, lo pida. Solo así se puede armar un caldero espiritual. Porque veo que en las redes sociales están arma caldero espiritual y vamos a armar caldero espiritual y venga una total moda. Y la verdad es que muchos muertos caminan con nosotros, nos cuidan, nos protegen sin necesidad de nada. No hay que tener ni caldero ni nada. Ellos caminan con nosotros de nacimiento o por afinidad. Nos acompañan y nos protegen sin necesidad de armar ni caldero espiritual ni nada, ¿ok? Repito, eso solo lo lleva el muerto que lo pida. ¿Con qué se arma? Con lo que ese muerto pida, que lleva ese caldero espiritual. Solo es eso. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con una enganga? En que son cosas muy diferentes. Fundamento de muerto, ese caldero espiritual solo está dedicado a ese espíritu que camina con la persona. Pero una enganga es algo totalmente diferente. Una enganga está fundamentada, dedicada a un empungo, a un poder de la naturaleza. Luceros, zarabandas, siete rayos, tiembla tierra, cholengüengüe, centella, a un empungo. A los conocidos, hay muchos otros que no son tan conocidos. Una enganga está dedicada a un empungo y se conforma con todo lo que lleva ese empungo según su rama, su casa religiosa, su linaje. ¿Ok? Es un mundo en miniatura. Eso ahí lleva de todo tipo de elementos de la naturaleza, que la gran mayoría de todo referente a enganga es totalmente secreto y en ningún libro se lo va a encontrar. ¿Ok? Con el fundamento de enganga, ya lo he dicho en otros videos, el fundamento principal de la religión. Con él se consulta, se hacen trabajos, se hacen limpieza, se hacen iniciaciones, los rayamientos, todo se hace arriba de enganga, porque es el caldero principal, el fundamento principal de las reglas de Palo Monte, ¿ok? ¿Cuáles son las diferencias? En que el caldero espiritual es algo del culto a los muertos, a la muertería, al espiritismo cruzado, como se le conoce, algo puramente de culto a los muertos, a los espíritus que piden ese tipo de fundamentación, que piden ese tipo de representación, ¿ok? Una enganga es el fundamento principal de las reglas de Palo Monte, que se le rinde culto, ya lo estoy diciendo, en las reglas de Palo Monte, en el culto, vulgarmente como se le conoce, la palería, en el Inquisimalongo, ¿ok? Son cosas diferentes, muy diferentes, lo espiritual y las reglas de Palo Monte. Otras diferencias. ¿Quién puede recibir o quién puede armar un caldero espiritual? Prácticamente cualquier persona en este mundo. Porque cualquier persona que tenga un muerto, que pida una representación, que pida un caldero espiritual, sí, puede recibirlo, puede armarlo según mande ese muerto. Sí, puede hacerlo. Y esto no tiene nada que ver con las reglas de Palo Monte, señores. Esto es algo del culto a los muertos, de la muertería, como se le conoce. ¿Ok? Nada que ver con las reglas de Palo Monte. Ahora bien, ¿quién puede recibir una enganga? Una enganga solo puede recibir una persona que haya pasado por el largo proceso de la iniciación en las reglas de Palo Monte. Tienes que pasar el tiempo requerido con tu padrino, que es mínimo un año, conociéndolo, conociendo el monanzo, iniciarte como enguello. Luego, si es tu camino y tienes la licencia de tu padrino, de la ganga de tu padrino, para recibir tus consagraciones como tata. Entonces es que puedes recibir tu fundamento en ganga. Son cosas muy diferentes. ¿Quién puede recibir un caldero espiritual? Prácticamente cualquier persona. ¿Quién puede recibir una en ganga? Solo la persona que tenga camino para eso. Son cosas muy diferentes. El caldero espiritual es más de adoración y de culto a los muertos.
La enganga sí es de culto de adoración, pero también para trabajarla, para hacer limpiezas, trabajo, todo lo referente a las reglas de Pablo Monte. ¿Ok? La enganga se adora, sí, pero también es para trabajarla. Sin embargo, el fundamento de muerto, el candelero espiritual, como se le conoce, solo es un lugar de culto y adoración a un muerto. Sí, hay personas que consultan con ellos, sí lo hacen, porque están consultando espiritual, nada que ver con la regla de Palo Monte, que enseguida empiezan los tatas sabios a criticar. Sí, hay personas que trabajan el espiritismo, la muertería, ¿ok? Y consultan con sus muertos, que lo acompañan a ellos, con esos espíritus, y sí pueden hacerlo, consultan con ese caldero espiritual, pero eso es solo eso, nada que ver con una enganga, que la enganga es para trabajar las reglas de Palo Monte, la palería, mayombería, Palo Monte, usando todas las palabras que ustedes conocen. Es para trabajar meramente las reglas de Palo Monte, consultar registros, consulta de las reglas de Palo Monte, hacer limpiezas de las reglas de Palo Monte, hacer iniciaciones de las reglas de Palo Monte, todo lo referente a las reglas de Palo Monte. ¿Ok? Son cosas totalmente diferentes. Bueno, ya saben. Dudas, preguntas, criterios que tengan sobre estos temas que son bastante complicados, bastante debatidos en las redes sociales, déjamelo en los comentarios y continuamos debatiendo. Si te gustan mis videos, si te gustan mis publicaciones, ya sabes, no olvides darle me gusta al video, no olvides suscribirte y no olvides activar la campana de las notificaciones para que te llegue la notificación cada vez que yo suba un nuevo video a mi canal. Bueno, examen, me lo gustará todo.